A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Luis Araujo, quien se encuentra en el puesto de comando presidencial instalado en el Palacio de Miraflores y nos trae importante información. Muy buenas tardes, Luis. Así es, de inmediato el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, nos ofrece detalles de los últimos acontecimientos a nivel nacional. Ministro, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores. Quiero comunicarles a todo el pueblo de Venezuela el sentimiento de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todo nuestro pueblo ante los acontecimientos que han ocurrido en el día de ayer y que han enlutado a la familia militar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al pueblo de Venezuela el sensible fallecimiento de los capitanes Ronald Enrique Ramírez Sánchez y Jackson Adrián García Betancur, integrantes de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, quienes piloteaban un avión Sukhoi 30, siniestrado la noche del 17 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 21:07 horas, cuando sobrevolaban la región del Cajón de la Arauca en el estado Apure, ante un llamado de alerta por la incursión de una aeronave ilegal detectada por nuestro sistema de defensa aeroespacial integral. El capitán Ronald Enrique Ramírez Sánchez, de 32 años de edad, egresó de la Academia Militar de la Aviación Militar el 5 de julio de 2004, como parte de la promoción coronel Luis Calderón Galvis. Deja a su esposa, Joyce Carolina Peña Betancur, y a su hijo, Matías Enrique Ramírez Peña, de 2 años de edad. Por su parte, el capitán Jackson Adrián García Betancur, de 33 años de edad, egresó de la Academia Militar de nuestra Academia Militar de la Aviación el día 5 de julio de 2006, como parte de la promoción Capitán Rodolfo Alberto Domador Pineda. Deja también a su querida esposa, Yoseli Álvarez, con 8 meses de embarazo, y a su hija Victoria Valentina García Álvarez, de 7 años de edad. Toda la institución castrense lamenta enormemente la abrupta partida de 2 de sus integrantes, oficiales de aquilatadas virtudes, con un inmenso sentido patriótico, que cumpliendo el juramento sagrado de honrar y proteger a Venezuela, ofrendaron sus vidas en defensa de los más nobles intereses de la nación y de sus conciudadanos. Reconocemos toda la heroicidad, el estoicismo y la abnegación en el cumplimiento del deber de estos paladines del espacio soberano. Los despedimos físicamente, con profundo pesar, pero con la firme convicción que han sido grandes hombres que dejan hermosos recuerdos en sus familiares, amigos y compañeros de armas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su irrestricta solidaridad a las familias de estos insignes oficiales y el compromiso ineludible de seguir combatiendo los flagelos del narcotráfico y demás delitos que atentan contra nuestro país. No desmayaremos en la tarea de construir la Venezuela bolivariana, en la tarea de construir una nueva frontera de paz y consolidar la Venezuela potencia, libre y soberana que nos legaron Bolívar y Chávez. El capitán Ronald Enrique Ramírez Sánchez y el capitán Jackson Adrián García Betancur no han muerto. Siguen volando muy alto e iluminando con su heroísmo y valor los cielos venezolanos. Este sacrificio quedará perpetuado como marca indeleble en el corazón de todos los soldados y soldadas de la patria. Por último, elevo oraciones al Supremo Creador y a la Santísima Virgen María para que guíe sus almas
al eterno descanso y fortalezcan el espíritu de sus familiares en este difícil momento de la vida, a la vez que llamo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a elevar nuestro compromiso patrio en defensa de los más sublimes ideales de la Revolución Bolivariana. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Bien, como ya lo había indicado esta mañana, conociendo los acontecimientos del día de ayer, se había ordenado, señor presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ordenó por vía terrestre acercarse al lugar del siniestro, y esta mañana temprano salió el señor almirante, jefe de Estado Mayor y segundo comandante estratégico operacional, en compañía del mayor general Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, allá, al sector del Orza, donde conseguimos los restos del avión y también los restos de nuestros queridos hermanos de nuestra Aviación Militar Bolivariana. En el sitio se pudo constatar la aeronave completamente destruida y pudimos encontrar también los restos de nuestros queridos hermanos que en este momento están siendo sometidos a la práctica médico-legal correspondiente. El señor presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha ordenado el ascenso post-mortem de estos queridos héroes de la patria. Esto quiere decir que serán ascendidos al grado de mayor ambos oficiales, nuestros héroes, nuestros paladines del espacio soberano. Y ha ordenado también que en todo el territorio nacional, en todas las zonas operativas de defensa integral, se rindan honores póstumos a estos queridos compatriotas del aire, compañeros de armas del aire. Es decir, en cada SODI, en cada instalación militar, en cada comandancia de cada uno de los componentes, en cada dependencia administrativa, estaremos hoy rindiéndole homenaje póstumo a estos queridos compañeros de nuestra Aviación Militar Bolivariana. En estos momentos, el señor mayor general, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, está en contacto con los familiares. Ha sido una instrucción precisa y expresa de nuestro comandante en jefe prestarle todo el apoyo, además de nuestra solidaridad, el apoyo moral y si hiciese falta, todo el apoyo material para asistir a sus familias en estos momentos difíciles. Desafortunadamente, pero afortunadamente a la vez, un grupúsculo minúsculo se ha dado la tarea de burlarse de estos pilotos, de estos héroes. Se ha dado la tarea de, bueno, de irrespetar la memoria de estos compañeros de armas. Exigimos respeto para aquellos disociados, desequilibrados, necrófilos que se han referido por las redes sociales de la manera como lo han hecho, burlándose del alma de estos compañeros y burlándose también de sus familiares. Nosotros exigimos respeto para estos hombres, quienes han dado su vida para la defensa de la patria, quienes entregaron, ofrendaron lo más preciado que uno tiene, la vida, la vida. Salieron impetuosos ayer por la noche, tripularon su avión, pilotearon su avión, salieron a cumplir una misión ordenada por el Comando Estratégico Operacional a través del Comando Aeroespacial Integral, de Defensa Aeroespacial Integral, y salieron impetuosos a cumplir la misión. Eso fue lo que fueron a hacer nuestros compañeros de armas. A pesar del bloqueo que nos tienen, el bloqueo para poder tener en 100% de operatividad nuestros aviones F-16, a pesar de todas las maniobras para impedir que Venezuela haga su tarea, nosotros estaremos
firmes y cada día más convencidos de la tarea que nos toca asumir, porque nos asiste la verdad, nos asiste la justicia. Yo hago un llamado a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que este dolor que sentimos hoy, este dolor profundo que sentimos en el alma de todos los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se convierta cada día más en compromiso, en mayor conciencia patria, que se convierta en mayor altura, mayor nivel para asumir todos los retos que tenemos por delante. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les digo, sigamos adelante, queridos compañeros. Nada ni nadie nos va a detener en la construcción de la nueva Venezuela, de la Venezuela bolivariana, y en la defensa de los postulados y preceptos del legado del comandante Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias. Nosotros venceremos. Bien, han sido las palabras del ministro del Poder Popular para la Defensa. Como ustedes lo acaban de apreciar, se anuncia lamentablemente la pérdida de los capitanes de la Fuerza Aérea Ronald Ramírez Sánchez y Jackson García Betancourt, quienes fueron ascendidos post-mortem por orden del comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente Nicolás Maduro Moros. Es la información y con esta retornamos a los estudios. Adelante.